welcome back to Spain. Then battle commences here at Aragon. Drotti on the inside. Rossi really, really close to Danny Pedrosa. Pedrosa holds the advantage. Here comes Rossi in the turn one. Now, can he make it stick this time round? No, he can't. For the second year in succession, Casey Stoner wins at Motorland Aragon. What drama! Mar Marquez comes back onto the track, they're going to get him on the comeback. Abreast through turn number 15, the side-by-side horse. This is fantastic here in Aragon. Lorenzo makes his move on Rossi, Lorenzo on the second. Presentarles la MotoGP en esta MotoGP que va a ser de normalidad, ya que durante el año 2020 y el 21 ha habido restricciones. En Madrid, donde hay gran afición al motociclismo y de hecho nos ha acompañado el piloto Jorge Martín. Vamos a tener próximamente un consejo de administración en el propio circuito, donde vamos a renovar ya todas las cuestiones relativas a la Superbike. Por otro lado, también hay 35 o 36 solicitudes para acceder al puesto de director gerente y ya estamos en la fase de entrevistas personales. Tampoco va funcionando con normalidad. Se están vendiendo las entradas, ya hemos trabajado en licitaciones, preparándonos, como sería nuestro deseo, recuperamos la normalidad y que fuera el gran premio con mayor afluencia de público. Not on the inside here, what's that on the inside? You've tried this a couple of times, Cal, and you see Dovizioso this time. No, he was just trying to block it. It's not going to happen, is it? Marquez is going to get very close. He's going to have to pick the bike up. Marquez is going to have to pick the bike up. You can see that coming about. And Pedrosa has gone down. Goodbye World Championship 2013 for Danny Pedrosa. Jorge Lorenzo wins here in Aragon. Who is going to finish in second place? Absolute drag race to the line. Is it Costa or is it Aleix Espargaró? Almost contact, and it's Aleix Espargaró by 17 thousandths. One, he's going to have a look already, straight up the inside. He had the power, he had the drive. Is he wide? He is. Frankie, you can relax. This has been a masterclass from Morbidelli in Motorland. It's Alex from Alex. A standing victory for Alex Rins here in Aragon. Oh, and surprise, side by side. A masterclass from him. What about that, man? What a show those toys put on. Es una maravilla, siempre ha sido una maravilla estar los dos años, los dos gran premios que hicimos en el año 20 significaron muchísimo para Dorna y una vez más yo quiero agradecer a Motorland Aragón, específicamente al presidente de Motorland Aragón, Arturo Leraga, el esfuerzo que se hizo para poder hacer aquellas dos carreras en unas situaciones muy difíciles y a partir de ahí, bueno, esta va a ser la edición número 14 del Gran Premio de Aragón. Todas ellas han sido extraordinarias, pero ahora el poder volver con todos los espectadores, con toda la gente y con todo el público animando como siempre, nos parece que será una ocasión extraordinaria. Aragón es un hito extraordinario y nos sentimos mucho más que en casa, no porque sea aquí, sino porque todos los equipos, toda la gente del Mundial se siente siempre absolutamente en su casa, en el Gran Premio de Aragón. Muchísimas gracias por estas ediciones hasta ahora, las 12 más 1 y la 14 que haremos ahora, y esperar que sean muchísimos más con los acuerdos que tenemos con el Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Gracias.
sí que es verdad que cuando vas en la moto vas centrado en lo que tienes que hacer, ¿no? En la siguiente curva, en mil cosas que tienes que pensar, pero sí que lo disfruto muchísimo, sobre todo cuando acabo los entrenos, cuando acabo la carrera, el poder ver a toda la gente saltando cuando los saludas, y es increíble la sensación de ver las gradas llenas. No en tantos circuitos se ven las gradas tan llenas como los circuitos de España, y bueno, nosotros los pilotos lo disfrutamos mucho. Decir es que invito a todos y espero que vengan, porque bueno, aún falta mucho campeonato, será una carrera donde todavía hay muchas cosas por decir, donde se pueden ver batallas increíbles, y después del COVID y todo, poder disfrutar de un fin de semana al 100% será increíble. Solo un circuito de una carrera, de una proyección, de unos impactos de 300 millones y de los que nos han visto a lo largo de estas 14 ediciones. Motorland ya es un marchamo de identidad del Bajo Aragón, de Aragón y de la provincia de Teruel. Ya es el Gran Premio, era de reserva, entró en Teruel y ya no ha salido, y al menos yo ya he asegurado, pase lo que pase, con estas tantas incertidumbres, Motorland va a tener hasta el 2026 la seguridad de que va a estar la MotoGP. Reconocimiento 5G, y vamos a poner unas pistas adaptadas con nuevas características para que no solo entrenéis, sabéis que tenemos también homologaciones de impacto y homologaciones de la FIN. ¿Por qué? Porque no puede ser eso, sino un proyecto de futuro y, como he dicho, de seña de identidad de ese querido territorio. Estamos trabajando para el próximo Consejo de Administración, prorrogar la Superbike, el Campeonato del Mundo de Turismo, Moto Student, que tenemos este año en octubre, y el Junior GP también. Es decir, estamos trabajando el Campeonato de España de Velocidad para que esos 300 y pico días el circuito esté ocupado. Es decir, en esa línea, primero, reforzar la capacidad tecnológica. Segundo, mantener la proyección internacional. Tercero, el campeonato, la Superbike, el campeonato de España, todo el elenco del resto del calendario que se mantiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿No? Muchas gracias.